Hello, ahora sí me escuchan, creo yo. Hola, hola. Sí, ahora sí. Ah, ok. Se me olvidó bajar esta cosita. ¿Qué tal, Adriana? Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Excelente. Gracias por acompañarnos. Hola, Alexis, también bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Okay, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana, chicos y chicas? Adriana Michelle, bienvenida. Buenas noches, Hello, hello. profesor. Hola, Diana, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hola Cindy, bienvenida también. Gracias. Thank you. Hola Cecilia, bienvenida. Hola, gracias. Hello. Denis Neftalí, también bienvenido. Hello. Carlos Lemus, bienvenido. Buenas noches. Hello. Del mi Marisela, bienvenida. Okay, 2 minutitos más e iniciamos. Vemos que los compañeros están ingresando. Hola, Carlos Rubén, bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Vamos a ver, Ana Margarita, bienvenida. Hello. Brenda Sohei, también bienvenida, Brenda. Bienvenidos a los que se están incorporando. Ya dentro de un poquito iniciamos. Carlos González, bienvenido. Perdón, Carlos. Sí, Carlos González, ¿verdad? Que tengo Thank you. tres Carlos. Carlos Lemus, Carlos González y Carlos Rubén. Hola, Ana Hernández, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Claudia Lisset, también bienvenida, por ahí la veo. Amalia, bienvenida también. Por ahí la veo, bienvenida. Gracias. Diego Anthony, también bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Hello.
Ok, un minutito más y damos inicio. Gracias a todos por estar acá. Ya dentro de poco iniciamos y seguimos aprendiendo inglés juntos, ok. Así que bienvenidos. Hola César. César, bienvenido. Hola. Hello. Creo que ya los marqué todos. Sí. Ok. Así que buenas noches a todos. Good evening again. Ok, gracias por acompañarme. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar aunque sea un poquito, ok. También espero que hayan ido a votar, ok. Es nuestro derecho y nuestro deber, así que espero que todo haya salido bien. Y pues, bienvenidos a todos nuevamente, ok. El día de ahora vamos a continuar con la sección número 2, ok. Esta semana tenemos que cubrir dos secciones, la sección número 2 y la sección número 3. Y el día jueves estaremos abordando el examen, el primer examen que vamos a hacer de dos exámenes que hacemos en total, ok. Vamos a hacer el día jueves el primero. Igual algunas personas por acá, por ejemplo, creo ver Diana, Claudia Mejía, Carlos González y Adriana Marroquín. Ellos ya completaron incluso el examen, ok, así que felicidades. Recuerde que así como ellos, usted se puede adelantar en cualquier momento, ¿ok? No tiene que ser necesariamente después de cada clase que yo realizo, ¿ok? Que usted puede hacer los ejercicios, sino que la idea es que también usted intente en su tiempo libre, ¿ok? Y que trate de avanzar en la plataforma lo más que pueda, ¿ok? Así que por ahí estoy viendo el fin de semana sus notas. Les comento que cada día viernes o cada día sábado se están reportando notas en inglés corporativo, así que yo traslado las notas que ustedes tienen de la plataforma. Por ahí vi que la mayoría ya lo completó, por lo menos la primera sección yo veo que la mayoría lo completó. La segunda estaba ahí por unos 25%, otros 45%, por ahí iban, ok. Pero se nota que han estado trabajando, ok. Hay como 4 personas aún que tienen 0%, así que si usted es una de esas personas que no ha iniciado la plataforma, o no sabe tal vez cómo hacerlo, por favor me escribe después de la clase y yo con gusto le explico cómo realizarlo, ¿ok? Pero sí, tengo como 4 personas que no han iniciado la plataforma. Recuerde que puede acudir a mí, ¿ok? O puede acudir al equipo de soporte técnico en cuanto, digamos, no sé, en algunos casos las plataformas se bloquean o por veces no les aparece el grupo, ¿ok? O mejor dicho, la plataforma. En alguno de esos casos, pues, puede acudir a una de las personas encargadas de soporte técnico y ellos les van a poder ayudar en esa parte, ¿ok? Pero en mi caso, estoy para cualquier duda que tengan en cuanto a la plataforma, los ejercicios. Por ahí varios me estuvieron escribiendo durante el fin de semana y... Permítame, Claudia. Durante el fin de semana varios me estuvieron escribiendo, ok. Ahí con captura de pantalla me estuvieron escribiendo y yo les guiaba en algunas partes en las que ustedes tenían problemas, ok. Así que así debe de hacerse, tómele captura y me manda por privado. Cualquier duda que usted tenga, que no sabe qué poner ahí, o ya intentó de diferentes maneras. Me gusta ver cuando veo el progreso que ustedes han tenido, ok. Así que al final no son cuestiones de que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, sino que muchas veces son cuestiones de forma, ¿ok? Así que eso vamos a estar viendo durante esta semana, ya que tenemos que cubrir esas dos partes, ¿ok? Voy primero con Brenda y luego voy con Claudia, se me perdió, ¿qué se hizo? Ahí está, ajá. Ok, entonces vamos a ver, Brenda. No entendí, o sea, la sección 1 es para la semana 1. Así es. La sección 2 es para la semana 2. No. Ah, ajá. No. Sección 2 y 3. Es que cubrimos sección 1, 2 y 3 en las primeras 2 semanas. Ajá. Tenemos que cubrir 3 secciones en las primeras 2 semanas. Luego, en la semana 3, nos enfocamos únicamente en la 4. Y en la última semana, nos enfocamos en la 5. Entonces, la nota va a ser este viernes, de la 1 y la 2. No, en ese viernes yo voy a trasladar notas de las 3 secciones y del examen. Ajá. De todo lo que hemos visto hasta ahora. Ajá. De todo. O sea, lo ya, que... ya tenemos una nota. Son varias notas al final. O sea, es una nota que sería de la sección 1. Ajá.
Al final yo traslado el progreso que usted va teniendo en cada una de las secciones. Pero independientemente de qué viernes sea, o hay un límite, no entendí. Sí, el límite es que para el jueves de la última semana ya tendría que estar completado todo. Vaya. Gracias. Así es. No problem. Dígame, Cecilia. Tengo una pregunta. ¿El examen está aparte o todas las sesiones que vamos realizando, todas las actividades? No, son dos partes completamente diferentes. ¿Me escuchó? Sí, son dos partes completamente diferentes. Las secciones son ejercicios que se hacen y después de la sección 3 tenemos una serie de ejercicios que son como 7 o 8 ejercicios uno tras otro. Ese es el examen. Y si usted, bueno, en el caso de los que ya lo hicieron, pues no me dejan mentir, que se van cubriendo parte de las cosas que hemos visto en la primera semana y que vamos a ver en esta semana. Entonces es como un pequeño resumen de evaluación en la que se cubren las 3 secciones que vamos a ver desde el día jueves. Usted entonces, va a tener el día es que yo cuando hago las actividades me aparece ahí el video, el objetivo y después hacer, ¿verdad?, el ejercicio. Pero no dice ahí exactamente examen, ¿verdad? O sí, de no hecho, ha reflejado que diga examen. Sí, sí, hay una parte que dice midterm. De hecho, eso es lo que le querías mostrar ahorita. Sí, porque no, quizás no lo he visto. Sí, es que normalmente cuando se hacen los ejercicios llega un momento que uno ni se da cuenta que uno está haciendo el examen, porque uno va siguiendo, digamos, de sección en sección. Por ejemplo, acá ahorita estoy en la sección 2, estoy en la 2.9. Si me vengo para la 2.2, se me aparece un ejercicio, ¿verdad? Cuando le doy en siguiente, ya me muestra todos los ejercicios y los contenidos de la sección número 3. Nada más de un momentito que me cargue por acá. Y vamos a ver cómo me aparecen los ejercicios y los contenidos de la sección 3 que también vamos a cubrir durante esta semana. ¿Okay? Entonces aquí los tengo. A simple vista, pues parece que una sección normal, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Acá nada más tenemos 3 ejercicios. Son los que tienen el cuadrito con un lápiz. Son los que nos van subiendo nuestro progreso, ¿verdad? Al finalizar el 3.14 y le damos en siguiente. Ahí vamos a esperar a que cargue nada más. Cuando nosotros le damos en siguiente, automáticamente aparecen varios ejercicios que tienen un cuadrito con un lapicito. Entonces, ese es el examen, ¿ok? Y de hecho, acá arriba, casi abajito de progreso, dice midterm. Sección 3, midterm. Eso significa examen de medio término, ¿ok? Examen de medio término. Entonces, cuando usted tiene una serie de ejercicios así seguiditos y no hay ningún objetivo y ningún video, eso quiere decir que ese es el examen. Como le repetí al inicio del módulo, ¿verdad? El examen ya está habilitado, tanto el midterm como el último examen ya están habilitados para que usted los haga cuando usted quiera. Recuerde que no se bloquea, no tiene un número mínimo ni tiempo ni nada por el estilo, sino que usted lo hace en el momento que usted prefiera. Y lo puede reintentar tantas veces como usted quiera hasta tener el 100%. ¿Okay? Ahí todo va a depender de que usted vaya haciendo cada una de las partes hasta lograr el 100%. ¿Okay? Entonces, gracias. Entonces eso digamos que sería una de los atajos para encontrar el examen. El otro atajo o la otra manera de ingresar al examen es la siguiente. Cuando usted ingresa va a aparecer esto, ¿verdad? Aparece ahí los módulos que tiene activos. En su caso, pues nada más le va a aparecer uno, el que sería principiante módulo 1. Cuando usted ingresa, le van a aparecer las 5 secciones, ¿verdad? Aparece sección 1 y aparece cuántos ejercicios. En este caso dice preguntas, pero son 4 ejercicios que tiene esa sección. La sección 2, que es en la que estamos trabajando ahorita, tiene 4 preguntas o 4 ejercicios. Y en la sección 3 tenemos 2 links, por así decirles. ¿Okay? Tenemos uno que dice 3 preguntas o 3 ejercicios. Y el otro dice midterm exam, ¿okay? Que sería el examen de medio término. Y pues cuando le doy clic, me van a aparecer los mismos 8 ejercicios que les mostré anteriormente. Entonces, es lo mismo, nada más que tenemos diferentes maneras de accesar a él, ¿ok? Incluso hay unas personas que cuando van trabajando, viendo los videos y en la siguiente, muchas veces ni se dan cuenta cuando ya pasaron el examen, ¿verdad? Pero igual, ahí no hay ningún problema. Recuerde que tenemos toda esta semana para realizarlo, ¿ok? La idea es que más o menos antes del viernes en la noche, ahí tipo de las 10 de la noche,
usted lo puede realizar, ¿ok? Ya que ese día, a esa hora, yo voy a estar trasladando notas a inglés corporativo, ¿ok? Así que esa es la meta. Dígame, Ana. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿dónde podemos ver nosotros la nota? Ah, o ok. Lo que usted haya subido. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, voy a ingresar otra vez acá al módulo. Cuando le doy clic en el módulo, se fijan que en la parte de arriba aparecen varias categorías, ¿verdad? Acá tenemos varias categorías, dice curso, discusión, progreso, información del curso, videoconferencias. Acá tiene el manual, ¿ok? Y no les aparece que ese que dice instructor, ese me aparece nada más a mí. O creo que sí les aparece mi nombre, pero no estoy seguro, ¿ok? El punto es que en ese caso, en la categoría que dice progreso, ¿ok? Cuando usted le da clic ahí, le va a aparecer un gráfico de barras, ¿ok? En mi caso a mí me parece a cero, ¿ok? Porque no he hecho ninguna de las actividades. Porque casi siempre, pues, acá se los muestro y pues, si lo hiciera, le apareciera la respuesta, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando usted finaliza la sección 1, acá le aparece un gráfico de barras mostrándole que de los 4 ejercicios, ¿cuál es el promedio? Es decir, el porcentaje que usted culminó. Por ejemplo, la mayoría, si usted se fija en ese ahorita, si entra por casualidad, si entrara, a usted en algunos apareciera 100% y creo que hay un par por ahí que tienen 96%. Que tenga 100, que tenga 80 o que tenga 90 o 99, no importa, ¿ok? Lo importante es que usted tenga más del 80%, ¿ok? Media vez usted tenga más del 80%, en todas estas no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la primera sección, a usted se le va a llenar esta parte. Cuando usted finalice la segunda sección, se le va a llenar esta parte. Y luego de la tercera, se le va a llenar esta parte. Después de haber hecho el primer examen, que sería el midterm, a usted se le va a llenar esta barrita, ¿ok? Esta de acá. Entonces, esas dos barritas se van como a fusionar y al final aparece un total, ¿ok? Que es el que toma en cuenta inglés corporativo. Ya que este total, al final del módulo, tiene que ser de 80 o más, ¿ok? Tiene que ser de 80% o más. No importa si usted tiene 85, 81, 89, o 95, o 99, o 100, no importa, ¿ok? De cualquier manera, si usted pasa el 80%, usted es elegible para tener una segunda beca y poder seguir estudiando el principiante módulo 2, ¿ok? Aparte de eso, que la asistencia también es importante, ¿verdad? Que recuerde que la asistencia tiene que tener un porcentaje bastante alto de asistencia para poder ser tomado en cuenta también para el siguiente módulo, ¿ok? Entonces, en ese caso, ahí le van a ir subiendo todos los puntajes, ¿ok? Incluso cuando usted hace el examen final, no se vaya a asustar que la barra es gris, ¿ok? Porque esas barras nada más les han puesto ese color, ¿ok? Nada más es un color diferente para cada barrita. Entonces, si está roja o si está ocre o si está gris, eso no influye en nada, ¿ok? Al final, esperamos que las tres actividades, o mejor dicho, todo lo que usted haga, supere el 80% o más, ¿ok? Que supere el 80% o más. Esa es su pregunta, ¿verdad, Ana? Uh-huh. Sí, muchísimas gracias. Ok, ok. Dígame, Brenda, luego voy con Claudia. Que yo pregunté en el grupo de WhatsApp que sí, cómo se hacía para justificar una falta. Porque el día viernes, no sé si supieron, pero se dio vuelta una rastra y no había paso, básicamente. Va, entonces déjeme, yo vine a mi casa casi a las 9. Va, déjeme comentarle. Fíjese que cuando yo paso asistencia, a mí solo me permiten reportar asistencia o inasistencia, ¿ok? Hasta donde yo sé, los permisos no cuentan con Insafor. Uh-huh. Ya que cuando usted toma la beca, pues está bajo ese requerimiento, ¿verdad? Que se tenga el tiempo disponible. Y comprendemos que hay cosas que están fuera de nuestras manos, ¿verdad? Pero a mí no se me permite reportar permisos. Ajá. Ahí tendría que ser directamente con inglés corporativo que tendría que preguntar, ¿ok? Ya que a nosotros, pues, únicamente nos dejan reportar asistencia o inasistencia. Uh-huh. Vamos a ver, Claudia. Mi duda era que yo tengo en la primera sección el 100 y en la segunda el 50%. Uh-huh. Pero cuando en el porcentaje final solo dice 9%, ¿me debo de preocupar por eso? No, no.
De hecho, las cinco secciones conforman un 30%. Las cinco secciones, ajá, ese es un 30% de la nota final. El examen de medio término, solo el examen, los ocho ejercicios valen 30%. Es decir que cuando usted se va a dar cuenta el día viernes y cuando haga el primer examen y haga todas las tres secciones, le va a subir hasta un 46%. Ajá. Entonces, más o menos ahí se va dividiendo la plataforma. Uh-huh. Obviamente ya le va a ir subiendo bastante cuando usted haga el último examen. Ajá. Cuando usted empiece a hacer los ejercicios del último examen, ahí va a ver cómo le va a subir rápidamente hasta el 80% o más. Uh-huh. Hasta el 80%. Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Vamos a ver Alba, luego voy con Claudia. Sí, buenas noches, ajá, maestro. Dígame. Tengo que comentarle que yo me incorporé ya casi la semana pasada y sí he tenido uh-huh. problemas con el internet. Uh-huh. Entonces, espero que ahora ya no lo tenga. El detalle es que no hay inconveniente uh-huh. que, como por el mismo hecho que me contactaron hasta cuando vieron mi solicitud, me incorporé hasta el jueves. Uh-huh. Pero igual, la asistencia no sé en qué momento la pregunta usted, porque en las dos ocasiones me sacó del sistema el internet que yo tengo, ¿verdad? Ahora me estoy tratando de meterme a la computadora para que no me vaya a sacar, pero eso es uno. Lo otro, yo por el momento, como trabajé en la cuestión de las elecciones, no me he metido en lo de la plataforma a realizar las tareas. Mi pregunta es también, esta otra pregunta es que las tareas en todo este tiempo las puedo realizar, ¿verdad? No necesariamente llevarlas en la semana, sino que digamos que las puedo realizar en estos días. Sí. Para tener las calificaciones. Sí, en ese caso no hay problema. Ajá. Igual con esas, como le mencionaba, hay varias personas por acá que no han empezado los ejercicios y no hay ningún problema. El único detalle es que si dejamos que pase este fin de semana, vamos a tener las tres secciones, el examen, más lo que tengamos la próxima semana. Entonces, igual, ¿verdad? En ese caso no hay problema. Yo el viernes reporto todo su reporte de notas, por así decirlo. Haya hecho o no la primera semana, yo reporto lo que usted tenga. Entonces, ahí no hay ningún problema. En cuanto a lo primero que me decía de lo del internet, fíjese que ahí, de igual manera, estoy un poco atado de manos porque yo nada más sigo las instrucciones, ¿verdad? De reportar con asistencia o inasistencia. Entonces, de igual manera, ahí tendría que hablar con Inglés Corporativo, ya que yo nada más reporto lo que me dicen, ¿ok? Así que ahí si no, no les sabría decir. Uh-huh. Va, está bien, gracias. Y finalmente, Claudia, dígame. Sí, yo tenía dudas sobre algunos ejercicios que están en la plataforma, pero entonces sería que se le enviara las capturas para que me pudiera ayudar. Sí, me podría mandar la captura con lo que usted ha puesto, con lo que usted ha intentado poner para yo más o menos guiarle bajo ese, con ese criterio, ¿verdad? Porque no le puedo dar la respuesta tampoco. Entonces, ahí tendría que escribirme usted y tomaría en cuenta yo lo que usted ha escrito para más o menos decirle o guiarle qué es lo que tiene que hacer en cada una de las oraciones con las que usted tiene problema. Okay. Perfecto. Así que gracias a todos por sus preguntas, ¿ok? Yo sé que cuando iniciamos normalmente tenemos bastantes, bastantes preguntas, así que pues para eso estamos acá, ¿ok? En la medida de lo posible, con lo que sepamos, acá estamos para apoyarles, ¿ok? Así que vamos a ver, el día de ahora vamos a ver este pequeño tema, ¿ok? Vamos a tratar de verlo lo más condensado posible para que lo entiendan fácilmente y que así podamos hacer dos ejercicios que están relacionados a ese tema en la plataforma, ¿ok? Antes de eso, vamos a ver si se acuerdan de las siguientes palabras, ¿ok? Tengo acá algunos objetos que he recopilado de mi casa, ¿ok? Y vamos a ver ustedes si se acuerdan del nombre de esos objetos, ¿ok? Vamos a empezar con este. ¿Cómo se dice esto en inglés? Pencil. Are you sure? Pen. Ok. Ajá, excelente. Pen, ok. Hay una gran diferencia entre pen y pencil, ok. Pencil es un lápiz. Y en este caso, pen, que es el más cortito, sería un lapicero, ¿ok? Pen sería un lapicero, pencil sería lápiz, ¿ok? Vamos a ver, how do you say this in English? Okay, how do you say this in English? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Fragrance, algo. Fragrance podría ser, pero otra palabra que utilizábamos. Perfume. Ajá, perfume, ok, perfume. Esa fue otra de las palabras que vimos. Quiero ver. How do you say this in English? Wallet. A wallet. A wallet, ¿verdad? A wallet, ok. How do you say this in English? Face mask. Okay. Excellent. ¿Cómo decíamos esto? Keys. Excellent. Okay. Keys. Acuérdese de hacer el zumbidito al final, ¿verdad? Keys. Ajá. Keys. Okay. Excellent. Okay. Ya que si decimos kiss es beso, okay. Y si decimos case, sería un protector, ¿verdad? Como de un teléfono. Entonces, no son palabras iguales, ¿ok? Y finalmente, how do you say this? Hand sanitizer. Ah, excelente. Hand sanitizer. Excellent, ¿ok? Entonces, So, recuerde que el día de ahora vamos a estar trabajando, bueno, vamos a trabajar con esos objetos ya dentro de poquito y vamos a ver un tema nuevo, el cual se llama prepositions, ¿ok? Primero, antes de pasar a las prepositions, es importante que podamos identificarlas, ¿ok? Así que acá tenemos en la sección 2.9, tenemos un pequeño video en el cual explica las diferentes posiciones que tienen los objetos, ¿ok? Así que primero vamos a ver las imágenes y luego vamos a jugar ya con elementos que yo tengo por acá, ¿ok? Vamos a comparar unos que son muy similares y vamos a aprender unos que probablemente sean nuevos para ustedes, ¿ok? Primero tenemos in, ¿ok? In, creo que es uno de los más comunes que nosotros tenemos, ¿verdad? Es uno de los que más utilizamos, que sería in, ¿ok? In. Ahora, caso contrario, tenemos on, ¿ok? On. ¿Cuál es la diferencia? In es que está dentro de un recipiente o dentro de un lugar, ¿ok? In. On es porque algo está sobre otro objeto, ¿ok? Sobre otro objeto. Entonces, nosotros, bueno, en español decimos en, por ejemplo, ¿dónde están las llaves? Ah, están en la mesa, ¿verdad? En la mesa. Entonces, nosotros utilizamos así, pero en inglés tenemos que hacer la diferencia entre ambos, ¿ok? Porque si usted dice in the table es porque están, o sea, en medio de la mesa, como que construyeron la mesa con la llave, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que utilizamos las palabras correctas, ¿ok? In, dentro, on, sería sobre, ¿ok? Luego tenemos otra frase por acá. Esta frase está compuesta de tres palabras, ¿ok? Son tres palabras independientes. In front of, ¿ok? Es muy similar al español, enfrente de, ¿ok? In front of, ¿ok? Excellent. Luego tenemos otra, ¿ok? Que sería lo contrario de enfrente de, sería atrás de. Nada más que en este caso solo tenemos una palabra, que sería behind. Behind. ¿Ok? Behind. Hay una segunda pronunciación para esta palabra, que de hecho las dos están correctas. ¿Ok? No hay ninguna mejor que otra, ni una preferentemente más que la otra, sino que las dos existen. Una sería behind, así como lo dijimos, y la otra sería behind. ¿Ok? Imaginémonos que es una letra A. Behind. Behind. Ya hablamos de on. Y la siguiente sería next to. Ok. Acá igual son dos palabras. Ok. La frase está compuesta por dos palabras. Next y to. Que sería al lado de. Ok. O a la par. Next to. Y finalmente tenemos que las llaves están bajo la caja. En ese caso sería under. Ok. Under, ok. Voy a repetir otra vez las cinco frases, ok. Y luego les voy a mostrar acá un par de elementos para que usted me diga dónde están, ok. Tenemos in,
in front of, behind, or behind, on, next to, under. Okay, under. All right. Ahora les voy a mostrar por acá un par de elementos para que ustedes me ayuden. Okay. ¿Cómo decimos esto en inglés? Cell phone, very easy, right? Y a este lo vamos a llamar box, ok? Lo vamos a llamar caja, aunque no es una caja, pero, o sea, por lo menos está hecho más o menos del material, pero lo vamos a llamar caja, ok? Antes de ver, antes de hacer oraciones, vamos a practicar, quiero ver si nos podemos identificarlos, ok? Así que voy a poner el teléfono en diferentes posiciones y usted me va a decir nada más la preposición, ok? Cualquiera de las cinco que acabamos de ver, ok? Por ejemplo, ¿cuál sería esta? Ajá. On. Excelente. Ajá. ¿Cuál sería esta? Next to. Ajá. Next to. Excelente. Esta. Behind. Okay. Behind. Okay. Nice. Esta. In. Ajá. Perfecto. Esta. Under. Excelente. Y finalmente esta. In front of. Okay, excellent. Okay, in front of. Okay. Ya con que lo sepamos identificar, con eso estoy 50% satisfecho. Okay. Vamos ahora al otro 50%. Ahora vamos a ver cómo formular oraciones completamente utilizando estas palabras, ¿ok? Porque no es simplemente decir la posición en la que están, sino que tenemos que construir la oración completamente, ¿ok? Por ejemplo, esas son las palabras que vemos, ¿verdad? In, on, next to, behind, que acá tengo las dos pronunciaciones, ¿ok? Behind y behind, ¿ok? Esas son las dos pronunciaciones que tenemos para esta palabra, ¿ok? Por si las quieren anotar por ahí, behind y behind, ¿ok? Tenemos under y hay otra que también es muy común, que es between. Between, que significa entre, ¿ok? Entre, ajá, between, ¿ok? Between. Así que vamos a practicar hacer oraciones, ¿ok? Pero antes de pasar a los objetos, vamos a practicar por acá con dos objetos que yo tengo por acá, ¿ok? Uno sería the circle, ¿ok? Que sería el círculo. Y el otro sería the heart, ¿ok? Que sería el corazón, ¿ok? Por acá los tenemos. The circle and the heart, ¿ok? Circle, así es la pronunciación, ¿ok? Circle. Circle, ajá, circle, ok. Circle. Y acá tenemos heart, que sería el corazón, ¿verdad? Heart, ajá, heart. Ahora, si se fija, a cada una de estas palabras le he puesto otra palabra, la cual es THE, ¿verdad? THE. ¿Qué significa ese THE? Significa el o la, ok. El o la, es decir, el círculo, el corazón. El círculo. Ajá. En inglés no tenemos una diferencia entre él y la, ¿ok? No tenemos una diferencia de género, sino que es la misma palabra para ambos géneros, ¿ok? Así que en ese caso no hay ningún problema, ¿ok? Ahí podemos utilizar... ¿Puedes subir la lámina? ¿Sí? ¿Aquí? Puedes subir la lámina para anotar eso, sí, gracias. Ok. Ok. Así que, si se fija, he incluido esas palabras, da, ¿verdad? The circle, the heart, ¿verdad? The circle, the heart. Eso es, va a ser muy necesario o muy importante a la hora de escribir las oraciones. Ya que para hacer una oración completa, en ese caso, tendríamos que utilizar esa palabrita, ¿ok? Da. Ahora, ¿cómo hago la oración? Vamos a ponerlo ahorita facilito, ¿ok?
Vamos a ponerlo ahorita facilito. ¿Cuál sería la preposición que creen ustedes que voy a utilizar en ese caso? Ajá. ¿Qué posición tiene uno Next del otro? To. Next to, ¿verdad? Next to. Ajá. Entonces, acá como no sabemos el principal, por así decirle, tenemos dos opciones de oraciones, ¿ok? La primera sería The circle is next to the heart. ¿Ok? Entonces, acá estoy utilizando la frase que aprendimos el día de ahora, next to. Y también estoy utilizando el verbo to be, que lo hemos venido viendo ya desde la semana pasada, ¿verdad? The circle is next to the heart. ¿Por qué creen que utilizo is y no are? Porque es singular. Ah, es en singular y segundo es un objeto, ¿verdad? Y acuérdese que los objetos, si le queremos cambiar el nombre, sería it, ¿ok? Por lo tanto, también puedo decir it is next to the heart, ¿ok? Pero en este caso, tendría que mencionarme anteriormente the circle, ¿ok? Para poder utilizar it, porque a lo contrario no sé de qué me está hablando. Entonces acá utilizamos the circle is next to the heart. Otra opción que sería, ¿ok? O otra opción válida sería the heart is next to the circle, ¿verdad? En ese caso, cuando practicamos ahorita nos van a salir varias opciones, ya que no tenemos una frase de inicio. En la plataforma está más fácil porque ya tenemos una frase de inicio, por lo tanto ya sabemos en qué enfocarnos, ¿ok? En ese caso nos van a salir varias opciones y pues vamos a ver las dos opciones, ¿ok? Entonces, the heart is next to the circle, ¿ok? The heart is next to the circle, o al contrario, the circle is next to the heart, ¿ok? Así que ahí tenemos varias opciones, ¿verdad? Ahora voy a hacer otra y me van a ayudar a hacer la oración, ¿ok? Vamos a ver. Voy a poner... Primero voy a poner the circle. Y usted me the dice circle. Dónde está. Ajá. The circle is under. Acá estamos hablando del círculo, ¿verdad? No estamos hablando del corazón. Entonces, yes. Tenemos que ponernos en esa perspectiva. The circle behind. Is under. The circle behind. 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 The heart. The heart. Uh-huh. Por ahí escuché dos opciones que de hecho... Under. Ajá, que de hecho las dos están correctas, porque en este caso... In front of. No lo tenemos... en este caso, permítanme antes de que sigamos. The circle... En este caso, las dos están correctas porque no lo tenemos en 3D, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil determinar si está atrás o si está bajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, las dos las voy a poner como correctas porque, una vez más, no lo tenemos 3D. No es como los objetos que tenía anteriormente yo acá, que es un poco más fácil determinar, ¿verdad? Dónde están. Pero, solo para que vea que en ese caso podemos utilizar ambos. Porque no sabemos si lo está viendo desde arriba o de dónde, ¿verdad? Pero... Acá podemos poner esas dos opciones. The circle is behind the heart, que está atrás del corazón, o the circle is under the heart, ¿ok? Bajo el corazón, ¿ok? Ahora vamos a tomar en cuenta the heart, ¿ok? The heart. De igual manera vamos a tener dos opciones, ¿ok? Porque no lo tenemos en 3D, por lo tanto vamos a ver esas dos opciones. The heart is... The heart is in... In the circle. In the circle. Ajá, in the circle. Excelente. Está dentro del círculo, ¿verdad? Is in the circle. ¿Otra opción que tengamos? The heart is on the circle. Ajá, on the circle, ¿verdad? Porque igual manera no lo tenemos en 3D. Uh-huh. Así que probablemente puede ser que también esté sobre el círculo. ¿Ok? Sobre el círculo. Entonces, acá tenemos dos opciones diferentes, pero... Anteriormente ya lo estuvimos practicando, ¿verdad? Ya les mostré por ahí objetos, ¿ok? Para que me dijeran on, next to, under. Entonces, ahí era más fácil determinarlo, ¿verdad? Así que, una vez más, recuerde que para estas oraciones, antes de decir dónde está, tenemos que mencionar un objeto de referencia. En la plataforma ya tenemos ese objeto de referencia para poder hacer la oración.
pero en este caso no. Entonces, estamos formulando las cuatro opciones en este caso, como no lo tenemos en 3D, las cuatro opciones posibles, ¿ok? Entonces, ahí nada más estamos practicando para que veamos que puede ser de esas diferentes maneras, ¿ok? Tengo una duda. Dígame. El between solo lo podríamos utilizar si hay otro objeto o X cosa entre ellos, o sea, sería entre tres objetos. Sí, así es, así es. Mm. Ajá, porque el entre no es igual que el dentro, ajá. Porque podría sonar como que fuese el como que estuviera dentro, ¿verdad? Pero no. Acá en ese caso, solo tenemos dos objetos. Que de hecho, ya vamos a ver el between, nada más que no se los voy a mostrar todavía para no confundirlos con lo que tienen en plataforma. Uh-huh. Ya vamos a ver el between. Gracias. Ajá. Ya vamos a ver el between. ¿Okay? Así que acá tenemos un par de oraciones. Así que recuerde, tenemos que utilizar el da. No se les olvide el da. Antes de cada objeto. ¿Okay? The circle, the heart, the cell phone, the hand sanitizer, the face mask, the keys, ¿ok? Acuérdese de todos esos elementos, ¿verdad? Acuérdese que tenemos que utilizarlo de manera correcta, ¿ok? Y tenemos que utilizarlo así, ¿ok? En parejita, da y luego el objeto. Ahora, vamos a utilizar esto. Decíamos que se llamaba keys, ¿verdad? Keys. Y lo voy a poner dentro de mi cajita, mi caja improvisada, ¿ok? Entonces, en este caso, si empezara la oración, sería the keys. The keys. Ajá. The keys, ¿verdad? Ahora, en ese caso, ¿el verbo cuál creen que sería? ¿Is or are? Are. ¿Por qué? Ah, porque keys está en plural, ¿verdad? Está en plural. Por lo tanto, eso también se acopla a ese tipo de estructuras, ¿ok? En este caso, the keys are, ¿ok? O sea que podríamos decir que is para singular y are para plural. Así es. Ajá. Excelente. Okay. Ajá. Ajá. Eso es parte también de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando vimos el this y el these, ¿se acuerdan? ¿Ok? Que vimos la semana pasada. Decíamos que para this is y these are, ¿verdad? Eso es igual la estructura que estamos utilizando y aplicando el verbo to be que ya vimos, ¿verdad? The keys are, entonces en ese caso, the keys are in the box, que sería la caja, ¿ok? In the box. Uh-huh. In the box, ¿verdad? Acá dentro de la cajita. In the box. Uh-huh. In the box. ¿Ok? Entonces, acá estamos incluyendo otros elementos y tomando en cuenta, ¿ok? Si es singular o plural. Ahora, usted me dirá, teacher, pero the box está en singular. ¿Por qué pongo are? Ah, porque como tenemos de primero, como punto de vista, las llaves, entonces tenemos que poner el verbo to be de acuerdo a las llaves. ¿Qué pasa si le damos vuelta al asunto? ¿Ok? Si les pregunto, por ejemplo, ¿dónde está la caja? ¿Ok? Entonces ahí la oración tendría que empezar con la caja. Uh-huh. The box. The box. Ajá. Uh-huh. Is under the keys. Ajá. Uh-huh. Is. Is under the keys. Ajá. Uh-huh. Under the keys. Ajá. Uh-huh. Entonces, como the box es nada más una y es singular, en ese caso pongo is, ¿verdad? Is. The box is under the keys. Uh-huh. Under the keys. Uh-huh. Under the keys. También se puede con, porque ese es el abajo de, ¿no? Under. Uh-huh. Under. Pero también se puede con on, o sea, sobre. Si estuviéramos hablando de la llave, sobre sí. Sobre la caja. Pero como aquí estamos hablando ahorita de la caja. Ajá. 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 Ahorita estamos hablando de la caja. Ok. Ajá. Uy, perdón. Ah, sí, es cierto. Ajá. Ajá, the box is in the car. Ajá. Ahora, si habláramos de las llaves, ya no sería in, sino que sería on, ¿verdad? Sería la misma oración que tenía anteriormente, solo que como ya no están adentro, sino que están sobre, aquí sería on, ¿verdad? The keys are on the box. Así como lo tengo acá, en mi cámara, ¿verdad? The keys are on the box. Porque lo que pusimos estaba así. ¿Okay? The keys are in the box. ¿Okay? Entonces son totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes.
Ahora lo que vamos a hacer es practicar. Y le voy a, ya vimos acá ciertos elementos y pues usted me va a decir la oración, ¿ok? Recuerde que acá usted va a tomar en cuenta el punto de vista que usted quiera. Si usted se quiere enfocar en la caja, recuerde que es the box, ¿verdad? The box. Ajá. O si se quiere enfocar en otro elemento, pues dice el nombre del elemento, ¿ok? Así que en la mayoría de casos vamos a tener dos opciones de oraciones correctas, ¿ok? Que usted tome en cuenta esta o esta, la que usted prefiera, ¿ok? Pero vamos a tener las dos opciones y va a ser deber de ustedes pensar en las dos opciones, ¿ok? Así que, denme un minutito. Vamos a ver. Ok, perfecto. Así que vamos a empezar y voy a elegir a, vamos a ver, Carlos Rubén. Let's see, Carlos. Dígame su oración, please. Vea mi cámara y dígame su oración. Tiene apagado el micrófono, Carlos. Sorry. Uh-huh. The wallet is next to the box. The box. Uh-huh. Uh-huh. The wallet is next to the box. Okay, perfect. Tenemos una segunda opción, ¿verdad? Vamos a ver cuál sería la segunda opción. Alexis Núñez, ¿cuál sería la segunda opción? La segunda opción sería the box. Uh-huh. The box. The box in sería, no. ¿Qué? No, the box. Uh-huh. The box next to. Uh-huh. And in, no, no sería. Déjame olvidar la palabra wallet, creo que. Ajá, uh-huh, the wallet, ajá. Uh-huh. Una vez más, dígale la completa. The box uh-huh. Next to uh-huh. In the wallet. Vaya, in sería aquí. Entonces no está ahí. Uh-huh. In no me lo diga. Ajá. ¿Cuál sería entonces? Ya me confundí. Ya me confundí. Vaya, después de poner the box, ¿qué va, chicos? Ajá, porque se olvidaba un elemento por ahí. The box. The box is. The box is. Ajá, is. Is. Acuérdese ah. del verbo, ¿verdad? Ajá, the box. Ajá. The box is next. The wallet. Ajá, the box is next to the wallet, ¿ok? The wallet. Ajá. The box is next to the wallet. Excelente, ¿ok? The box is next to the wallet, ¿ok? El in únicamente lo vamos a utilizar cuando esté dentro, pues, ¿ok? Pero si no está dentro, no tenemos que utilizar in. Ajá. Acuérdese que esas son las posiciones, ¿verdad? Son las posiciones. Ok, don't worry, Alexis. Sorry, Alexander, ¿ok? No se preocupe. Vamos a ver Astrid. Vamos a ver Astrid. ¿Sabe cómo se dice esto, Astrid? ¿Se acuerda? ¿Mm? Face mask. Face mask, right? Ok, entonces usted me dirá. The face mask is... Uh-huh. In the box. In the box. Excellent. Okay. The face mask is in the box. Okay. Nice. En ese caso no podemos decir que la caja está afuera de, sino que creo que sería muy ilógico, ¿verdad? Creo que sería únicamente la opción de que está dentro de la caja, ¿verdad? Pero aquí tengo otra. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo poner por acá. Sí. ¿O que está sobre? No, porque si está sobre tendría que ser así. Ah, ajá, ok, al ajá, contrario. Ajá, así es. Entonces acá lo tengo así. Vamos a ver. Thank you, Astrid. Vamos a ver. Carlos Lemos. The face mask uh-huh. is front of the box. Ajá, uh-huh. In front of the box. Ajá. Uh-huh. The face mask is in front of the box, ¿verdad? In front of the box. Ok, acá tenemos, aquí sí tenemos una segunda opción. Vamos a ver, Adriana Michel, ¿cuál sería la segunda opción? Está a la par, ¿verdad, teacher? No, ya nos dijeron que la mascarilla está enfrente. Ajá.
De hecho, yo lo veo enfrente. Y si es enfrente, es in front of. Es que sí, ya nos dijeron in front of, pero hay otra opción, porque primero nos dijeron de punto de vista la, la mascarilla. Ah, ahora tenemos okay. que hacer punto de vista de la cajita. Ajá. Ok. The box. Ajá. The box is behind. The box. Y luego pensamos en el verbo, ¿verdad? Que sería is. Is. Behind. The face mask. Ok, ahí ya le ayudaron sus compañeros. Ahí sería the box is behind the face mask. Ok. Entonces tenemos a la mascarilla enfrente y atrás está la cajita, ¿verdad? Okay. Entonces sería the box is behind, ¿ok? Está atrás de the face mask, ¿ok? Behind the face mask, ¿ok? Ok, vamos a ver. ¿Cómo se escribe mascarilla? Ok. Face mask. Permítame. Sí, la clase pasada lo vimos por acá. Déjame verla. A ver, acá está. Face mask. Face mask. Ok, quiero ver qué más tengo por acá. Ok. All right. Vamos con otra palabra. Clases quedan grabadas. Sí, sí, en el link que les pasaron de donde está toda la información. Mejor dicho, en el correo donde está toda la información. Hay un link que, por ejemplo, está el link para la clase, está otro link para el grupo de WhatsApp y había otro link que era para la playlist de YouTube, que es donde se almacenan todas las clases que se han grabado. Así que ahí tenemos, vamos a ver, Edith. Hello, Edith. Por acá tenemos, ya no tenemos en plural, así que lo tenemos en singular, que sería the key, ¿ok? The key. Entonces, lo tengo por acá. Usted me dirá, Edith, ¿cuál sería la oración? Creo que tiene silenciado el micrófono, Edith. Por ahí. Ahí está. Sería the kiss. Solo sería una, the key, ajá, the key, no está en plural, sino que está en singular, the key, ajá. The key is in. On the wallet. No. Ahí me acaba de decir dos, me dijo in on the wallet. Sería nada más una de ellas, ajá. The key is the wallet. Una vez más, que no le escuché la preposición. The key is. Is the wallet. On the wallet. Ajá, uh-huh. On the wallet. Ajá. The key is on the wallet. Ajá, on the wallet. No se le olvide ahí la preposición. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy ahora con Ariel. Vamos a ver, Ariel. ¿Cuál sería la otra opción? Ahí Edith nos dijo: the key is on the wallet. ¿Cuál sería la otra? Yo veo enfrente la billetera de la llave, entonces sería. Enfrente sería así. Pero lo tenemos así. Ah, no, sería detrás. Entonces sería the key is behind the wallet. No. Si se fija, la compañera nos dijo on, que estaba encima. Entonces ahora tenemos que hablar de la cartera. Está abajo. Entonces sería the wallet is under the key. Under the key, perfecto, ok. The wallet is under the key, ¿verdad? The wallet is under the key. Ok, excellent. Vamos a ver. Y finalmente vamos con
Vamos a ver. Alejandra Elizabeth. Ajá, Alejandra. The cell phone is in front of a sanitizer. Okay. Estuvo bien, nada más le faltó el último da, que sería the hand sanitizer. Ajá. Okay, the cell phone is in front of the hand sanitizer, ¿verdad? Hand sanitizer. ¿Cuál sería lo contrario? Carlos González. The hand sanitizer. No veo. Perdón, que creo que está mostrando la isla. Ajá. Ahí. The hand sanitizer is behind the cell phone. Excellent, ok. The hand sanitizer is behind the cell phone, ¿verdad? Está atrás del teléfono, ¿verdad? Es como si usted estuviera viendo tele y lo pusiera así, ¿verdad? Y le preguntan, hey, ¿dónde está el alcohol? Ah, atrás está, ok. Ah, ok, ahora sí lo veo, ¿verdad? Excellent. Dígame, Brenda. Ahí no va un to, behind to. No, solo el behind. Ajá. Ahí solo sería behind. Ajá. El único que lleva to sería next to. Next. Ajá. Es el único que lleva el to. No problem. Ok, así que ahí tenemos esas palabras, ¿verdad? Behind, under, perdón, next to, behind, in, on. Ok. Esas son las palabras que vimos. Ya vamos a ver el between, ok. Nada más, un momentito. Ok. Antes de pasar al between, nada más quiero mostrarles los dos ejercicios que tenemos en plataforma en los cuales vamos a poner en práctica esto. Ok. El primero sería el 2.10. En este vamos a tomar en cuenta la imagen que tenemos acá. Ok. Y de acuerdo a la imagen, nosotros tenemos que complementar las oraciones. Ahora, en este caso, las oraciones, si se fijan, ya nos da la primer parte de la oración, ¿ok? Entonces, nosotros solo tenemos que escribir la preposición, es decir, in, on, o next to, o behind. Luego poner the, acuérdense que esa palabra siempre va, así como aquí al inicio la tienen, mire, the books, the DVD, ¿ok? Entonces, después de poner la preposición, tiene que poner the y poner el otro objeto. Del que está hablando o el que mira acá, ¿verdad? El que mira acá en la imagen, ¿ok? Le voy a dar un par de palabras, le voy a escribir acá las palabras que está usando en la conversación, ¿ok? Mejor dicho, que está utilizando esto para que no se le complique, porque probablemente la escritura de algunas palabras sea un poco que probablemente eso le está dando error en este ejercicio, ¿ok? El primero sería, uno le diría backpack, ¿verdad? Que sería bolsón, pero también se le llama book bag, ok, book bag. Book bag, si por casualidad no se lo agarra separado, también lo puede escribir junto, ok, book bag. Book bag. En ese caso, televisión o television, pues se escribe igualito, igual que en español, nada más que no le ponga tilde, ok, porque si le pone tilde, pues está en español, ¿verdad? Y en inglés no lleva tilde porque la tilde no existe, ok. Luego en la tercera está hablando del mapa y vemos que hay un periódico. ¿Cómo sería periódico en ese caso? Periódico es newspaper. Newspaper. ¿Ok? Newspaper. Así se escribe. Obviamente esa no es la respuesta de la 1. Nada más le estoy escribiendo las palabras acá para que cuando haga el ejercicio no le cueste describir lo que la persona está diciendo. ¿Ok? Newspaper. En ese caso no es una mesa, ¿ok? Sino que es un escritorio. Escritorio sería desk. Desk. Porque no es una mesa, es un escritorio. ¿Ok? Desk. Luego tenemos ahí wallet. Y tenemos una cartera, que la cartera sería purse. ¿Ok? Purse. Purse. Y finalmente tenemos un teléfono celular. Y atrás tenemos una agenda, podría ser como una agenda donde uno guardaba los números de teléfono. En este caso, en inglés se le conoce como address book. ¿Ok? Address book. Que sería como una agenda para números telefónicos. Address book. ¿Ok?
Entonces, acá recuerde que tenemos que poner la preposición y luego poner the y luego poner el otro objeto. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, the books are... ¿Dónde están los books? Uh-huh. In. Ok. ¿Luego qué pongo? In. Me falta una palabra más, backpack. Acuérdese. In the... The, ajá, in the backpack. ¿Cuál le dije la palabra que iba a ser para este caso? Book bag. Excelente, ok. Book bag. Entonces, usted nada más eso tiene que escribir, ok. Eso es lo único que tiene que escribir. No le voy a poner ni punto porque si se fija, el punto ya está dado en el ejercicio, ok. Entonces, el punto no tenemos que ponerlo, sino que usted nada más escribe la preposición que lo va a tomar en cuenta acá, el da, ok, y finalmente el objeto, el otro objeto que hace falta, ¿verdad? El otro objeto que hace falta. Si por casualidad usted no sabe exactamente en qué posición está o si no se acuerda, al final del ejercicio tiene el audio para que usted escuche las respuestas, ok, entonces usted puede escuchar y revisar si sus respuestas están correctas, ok. Si usted puso la preposición que es y aún así se la da incorrecta, le puede tomar captura y me lo manda a mí. Muchas veces, por veces la escritura es la que está fallando, o muchas veces también cuando ponen doble espacio entre palabras también falla, ¿ok? Ya que únicamente se le da un espacio entre palabras, ¿ok? No son dos espacios, sino que un espacio, así como yo lo hice, por ejemplo, in, espacio, y luego da. Hay gente que le da doble espacio, ¿ok? Y ya se ve un gran margen, ¿verdad? Entonces, no. Es nada más un espacio, ¿ok? Un espacio entre palabras, ¿ok? Pero igual, no es para nada complicado, ¿ok? Y luego en la 2.12 es un ejercicio muy similar, ya que aquí tenemos que escuchar un audio nuevamente, ¿ok? Y, pues, depende lo que nos está preguntando. Por ejemplo, aquí dice, ¿dónde están los aritos de Kate? Entonces acá tenemos que escuchar y seleccionar la opción correcta para los aretes de Kate. Luego el reloj de Kate, también dónde está. Tenemos que escuchar el audio y seleccionar la respuesta correcta. Los lentes oscuros, dónde están, los seleccionamos. Y de acuerdo a la conversación. Y el address book, ¿verdad? El que ya vimos anteriormente. Address book, ¿ok? ¿Dónde está? Entonces, de acuerdo a la conversación, así complementamos esa parte. All right. Antes de irnos, vamos a volver a pasar asistencia. Acuérdese que normalmente cuando usted ingresa y lo saludo, pues ahí de una sola vez lo voy chequeando, ¿verdad? Vamos a ver. Alexander Aldair está por acá. Present. Thank you. Alejandra Elizabeth. Present. Okay. Ariel Adonai. Present. Thank you. Astrid Eugenia. Present. Thank you. Blanca Rosibel. Blanca. No. Claudia Rebeca. Daniel Enrique. Daniel Enrique, no. Delmi Saraí. Presente. Thank you. Denise Alberto Lue. Presente. Thank you. Edith Yasmin. Present. Thank you. Y Edlinda Guadalupe. Present. Gracias. Ah, me falta Elba. Perdón, Alba está por acá, ¿verdad? Alba. Alba Geraldina. Ah, ok. Gracias. Ok, excellent. Thank you. Solo me faltó Daniel Enrique entonces. Ok. Ok, chicos, muchas gracias a todos. ¿Y yo? Ya la había chequeado. Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. No se preocupe, también a Ana ya la había chequeado. Ok, excelente a todos. Pasen feliz noche, nos vemos el día de mañana. Y pues no se olviden de practicar en la plataforma, ¿verdad? Tenemos ahí los ejercicios. Cualquier duda,
Ahí me escribo a WhatsApp, ¿ok? Bye, bye. Bye. Good night. Good night. Good night.